Efraín Asensio Cedillo, fotógrafo, antropólogo y sociólogo por la Universidad de Guadalajara. Fue investigador y profesor en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Participó en el cuerpo académico Culturas Urbanas y Prácticas Creativas en el Sur de México y Centroamérica, dentro de la línea de investigación Prácticas Urbanas Creativas y Transformación Sociocultural. Fue uno de los fundadores de la revista Liminar, Estudios Sociales y Humanísticos, su director de 2009 a 2011 y miembro del Consejo de Redacción hasta 2016. Sus fotografías de extraordinaria calidad artística y social han acompañado a las portadas e interiores de muchos de los números. Desde el año 2003, fue miembro del colectivo de fotógrafos independientes y del colectivo Trágame Luz. Participó en varias exposiciones individuales y colectivas. Publicó artículos sobre consumo cultural, música popular y antropología urbana. Fue miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, rama latinoamericana, donde colaboró en el grupo de trabajo Jazz en América Latina. También participó en el proyecto de investigación colectivo Agenciamiento Cultural y Artístico entre Jóvenes de la Frontera Sur de México. Coordinó el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social y Experimentación del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Con este proyecto realizó un extraordinario trabajo de vinculación y extensión. Desde este espacio se han realizado las jornadas de afrodescendencia y afromexicanidad en conjunto con el proyecto de Afrodescendencia México. Algunas de sus últimas publicaciones son Etno Rock, los rostros de una música global en el sur de México, libro que coordinó junto con Martín de la Cruz López Moya y Juan Pablo Sabadúa Carbonell. En el 2020, el libro Netflix, una pantalla que te saca de aquí, editado con Teresa Garzón Martínez y Martín de la Cruz López Moya. Y en el 2021, el libro Arteridades Juveniles, Prácticas Creativas y Agencias Culturales, junto con Flor Marina Bermúdez, Astrid Pinto Durán y Martín de la Cruz López Moya. Una vida llena de creatividad y generosidad. Seguiremos honrando tu camino y tu legado, Efraín. Hasta siempre.